Hoy os vamos a hablar del dios Hades. Es el hijo más mayor de Cronos. Se lo come porque está muy loco. Fueron devorados otros cuatro hermanos, evitando así la profecía de Urano. Por Zeus son liberados. En el Tártaro lucharon, a los cíclopes reclutaron. Les dan unos regalos, uno para cada hermano, y a su padre se enfrentaron. ¡Hades! Tiene un casco, cuando lo usa no pueden tocarlo. ¡Hades! Con sus hermanos revienta Cronos y hacen un reparto. En su reino lo controla todo. Mola mucho, así que sale poco. Tiene un carro negro, tiene un super perro, tiene río propio y un barquero griego. Está buscando reina, se fija en su sobrina y la agarra de la pierna. Demeter se cabrea. Como no encuentra a mi hija, no hay más plantas en la tierra. ¡Hades! Hermano mío, suelta a mi hija, no seas pervertido. ¡Hades! Para el camino, le das semillas, un aperitivo. ¡Hija! ¿Comiste algo de lo que te dio Hades antes de salir del inframundo? Sí, mamá, estas semillitas de granada. ¡No, idiota! Ahora tendrás que pasar 6 meses al año junto a él y yo me pondré muy triste y haré que no crezcan las plantas. Pues vale. Dos tipos se infiltraron, por flipados les pillaron y les dejan encadenados. Heracles aparece. A Teseo te lo llevas, pero este no se mueve. ¡Hades! El más temido, en realidad le importa es un comino. ¡Hades! Un ser divino.